aprendices de desbloqueo y de sanación. Entonces, a través de todo lo que vamos a hacer, vamos a estar aproximadamente una horita y media, horita y cuarto. ¿Vale? De hecho, hoy en día hay un yoga de la risa, que no es lo que vamos a hacer, vamos a hacer risoterapia. Dicen que nadie se tenga que exponer de forma personal. Regulares, ¿vale? Porque vamos a conectar con esa parte de la infancia, va a ser que lo mental y emocional. Dicen que un niño, lo vuelvo a repetir, cada uno se hace responsable de su bienestar. Nos vamos a mover, vamos a bailar, vamos a jugar. Si hay algo, en algún momento nos tiramos a los pelos y esas cosas. O sea, que vamos a ir regulando, ¿vale? Nadie hace nada que le incomode. Nada, simplemente lo que apetece, no hay que forzar nada. Y esto se va a convertir un poco en la... para ti, para que tú...